Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más de su programa favorito en el mundo mundial. Soy Chivike en vivo. Los saludamos como cada lunes. Hoy está por ahí Cari. Hola, ¿qué tal? Ahí está. También está Lalo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Y Gospel, que también está por acá. Hola a todos. Buenas noches. Y hoy nos acompaña Misael. Hola, ¿qué tal? Mejor conocido en los barrios bajos como el tablén. Exacto. Así pues, bueno, ya saben que los invitamos a compartir esta transmisión para llegar a más chivermanos y a que nos den su opinión sobre todos los temas que vamos a estar platicando. Y pues vamos a ver quién nos saluda el día de hoy, quién anda por ahí. El día de hoy nos saluda Víctor Ramírez, que ya nos está viendo. Un saludito. Hugo Díaz, Negrito San, Rosa Rangel y Carlos Romero, que nos tenía muy abandonados. Saludos a Carlos. Carlos, contáctanos. Ah, que sí nos podemos contactar por aquí. Híjoles, no te vemos. Vamos a si quieren publicamos el enlace, ¿qué les parece? Sí, para que se unan. A ver quién quiere venirse a llorar, a hacer coraje o a lo que quieran, porque la verdad el día de ayer me amargaron mi torta ahogada. ¿Qué más tenemos? ¿Son todos? Esteban González Rea, que ya está por aquí. Hola, buenas noches. Ya estamos ansiosos del inicio del programa. Ya, no estés tan ansioso. Ya estamos aquí. Ah, sí, también nos saluda Joe Blue. Hola, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Bendiciones para ustedes. Y un saludito muy especial a René Villarreal, que siempre nos ve ahorita o al ratito, pero nos ve. Siempre, ya es chiva hermano, de corazón. Les acabo de compartir el enlace para nuestros amigos que quieran acompañarnos, se unan ahí por Zoom. Nada más sí les pedimos que no estén en paños menores, por favor. Ay, ¿a poco ha pasado? No me avisaste. Me han contado. Perdón. No es cierto, sí traigo ropa. Miren, no. De venta en la 1906. Y pues bueno, vamos a darle inicio a este programa, pues platicando, ¿no? Pues lo triste que fue el día de ayer. Lalo ya, o sea, está con el coraje, mírale, y aquí en su cara se le nota. Cuéntanos, Lalo. Pues ya no sé si... coraje, tristeza, decepción, derrota 2-1, pero de esas derrotas que duelen, porque siento que este Cruz Azul, a pesar de cómo jugó y todo, si Chivas le hubiera dado la seriedad a esta final, la que le había dado hasta la semifinal contra América, no la pudimos haber llevado. Ese es el coraje, no tanto el penal, no tanto el autogol. Creo que aquí el coraje es que no la ganan. Para mí, para mi sentir y por lo que estuve viendo en los comentarios y todo, nosotros la entregamos. O sea, Chivas no se la quiso llevar, no quiso llevarse esta copa, no le interesó, no le dio la seriedad. Y pues el coraje es el ver a jugadores que sinceramente yo no les veo ni calidad para primera división. Es que parecía cenicero la copa. Ah, sí, y luego estaba chido el cenicero, ¿no? O sea, estaba todo dar. Jugadores como, concretamente como Madueña, como Villalpando, como incluso en momentos Saldívar, o sea, Saldívar tuvo una y de ahí desapareció todo el partido, la falló y desapareció todo el partido, y pues nuevamente mi corajitos, López, ¿no? La Chofis, creo que ese es mi sentir, es mi pensar. La Copa no nos la ganan, la Copa Chivas renunció a ella desde que sacó la alineación. Desde ahí Chivas dijo, ¿sabes qué? No me interesa, a mí me interesa la liga, voy a guardar a mis jugadores, ahí te echo a las sobrinas que traigo por aquí y juega con ellas, ¿no? Y a ver qué puedes hacer. Justamente, digo, retomando un poco el partido, no sé ustedes qué piensen, pero de hueva, de sueño, el primer tiempo, creo que nada más estábamos esperando a ver en qué momento Cruz Azul nos hacía el gol, porque llegaba, dominaba, tocaba,
una genialidad por ahí, creo que fue de Angulo, que logra meterle un balón a Saldívar, queda como para que la bajara y fusilara ahí a Corona. El niño lo intenta cabecear y pues mal, ¿no? O sea, la voló, fue la única que tuvimos. Y se nota la calidad luego, luego, porque no sé si gracias a Dios o de plano sí dijo, mejor me salgo. En la jugada yo no veo el por qué Dieter Villalpando se lesiona al final del primer tiempo. O ya fue la vergüenza del partido que estaba dando. Y entra a Alexis Vega y de inmediato se nota el cambio de nivel, de calidad. Chivas empieza a llegar, ya no se ve tan dominado. Y pues ya, o sea, el primer tiempo te digo, de hueva, creo que empecé a ver los memes y todo el mundo se estaba durmiendo o le estaba cambiando a la televisión, no sé. Segundo tiempo, iniciando Alexis hace su gol, un golazo, sin ángulo, fusila a Corona que ni vio el balón y lo mete ahí. Eso es donde ahí vemos que el equipo no está jugando, el equipo no está generando como tal, como conjunto, pero tenemos esas individualidades, como en este caso Alexis, que pueden sacar la casta y ponernos adelante. Sin merecerlo, digo, tuve que chutármelo por Televisa, puta, cómo le aventaban a Chivas, ¿no? Que sin merecerlo, que no sé qué tanto, que no sé si los escuchó Yamier, y les dijo, bueno, que tienen razón, no lo merecemos, y un autogol grotesco. No sé, o sea, muchas veces dices, viene el balón muy fuerte, lo rebana, le pegas mal, no sé qué quiso hacer Irán Mier, o si de plano, incluso puso en la publicación, que pues si entendió el mensaje de Tena, como de no, la copa es dejársela a ellos, o quedamos en que es para ellos, les regala ahí el empate, ¿no? Y de ahí, bueno, nuevamente se viene un dominio de Cruz Azul, hasta que nuevamente empiezan a entrar los jugadores. López, no entendí la verdad ese cambio, pero cuando entra el Cone, cuando deja ya de avasallarnos el Cruz Azul, se empieza ya a ver esto más parejo, y es ahí mi dolor, que digo, carajo, si hubiéramos salido con el cuadro titular que estaba manejando, quizás con la ausencia de JJ Macías, porque se lesionó, pero pues bueno, ahí tenías quizás a Saldívar, yo siento que nos pudimos haber llevado esta copa. En calidad, como estaba jugando Chivas y este equipo, yo siento que ahí no la pudimos haber llevado. Y ya si el marcador te daba, pues ok, mete otros jugadores. Pero ya tienes tu cuadro base, ya tenías algo para ganarlo y no lo hiciste. Entonces, a mí mi pesar, al final ya ese penal, para mí no lo es, como para la mayoría de los chivermanos yo creo, y para todos los celestes sí lo va a ser. Para mí no lo es una jugada como se dan miles en el área. Y aquí entra mi duda en que viendo la repetición, el árbitro ya se iba hacia el otro, hacia donde iba la jugada, y luego como que la piensa, pensando bien, como que la piensa y dice, no, sí, sí me gusta para penal. O recibe por el chicharito, mijo, ahí está el pan, y ahí marca. Si vieron ustedes la jugada, ahorita voy a ver si la encuentro y la podemos pasar, él ya iba hacia donde iba el balón, y se detiene, y lo marca. Explota, hay muchos videos en redes y ya los pudieron ver, explota desde la tribuna Peláez, furioso. Creo que aquí, en toda la organización de Chivas, el único que quería la copa era Peláez, por todo lo que salió y lo encamionado que estaba. Pero pues no entendí. Si él quería la copa, no sé qué mensaje le mandó al cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico para mí, dijo, no, señores, ya me interesaba ganarle a la América, decirle ahí, poner en claro quién es quién, y hasta ahí nos vemos, y nos vemos en la liga. No sé ustedes cómo lo hayan visto o qué les pareció esto. Pues sinceramente, como bien lo dices, yo creo que al ver simplemente la alineación que mandó Chivas al campo, ahí te das cuenta que, digo, yo me acordé de aquellos principios de Libertadores donde a los técnicos les no se tomaban más importancia a los torneos de acá, a los torneos locales y se aventaban a los cuadros B o C, a los torneos internacionales. Digo, este no es un torneo internacional de relevancia, pero es una final y yo creo que Chivas debe de jugar cualquier partido para ganarlo. Yo creo que bien hubiera podido meter al cuadro titular, como bien lo mencionas, el primer tiempo, y si por ahí vemos, digo, Cruz Azul estaba con todo, Cruz Azul tenía su cuadro estelar y pues jugando a como juega Cruz Azul. Realmente yo no entiendo el parado del equipo para empezar.
Y como bien dices, hay jugadores que de plano no están en el nivel para estar en Guadalajara. El remate que dices de Saldívar era un remate cómodo, le ponen un balón a la cabeza, o sea, realmente el centro que le ponen es ideal para o para bajarlo de cabeza o para rematar bien de cabeza. O sea, tú pónselo ese centro a un delantero, vamos, de otro equipo y vamos, lo mete sin problema. Saldívar como que se tropieza, como que ni siquiera tiene bien enfocado dónde está la portería. Realmente sí deja mucho que desear su participación en este partido y pues en sí un balance negativo para el partido, ¿no? Yo creo que, como bien dices, cuando entran los revulsivos, ahí es cuando Chivas empieza a mostrar un mejoría, pero pues aún así no da el lo que le vimos jugar ante América, por ejemplo. Tú, Misa, ¿cómo lo viste? Cuéntanos. Pues igual, ¿no? Como que sí debieron haber arrancado con un cuadro titular, porque como lo mencionaba Gospel, es una final y pues Chivas está para ganar las finales, ¿no? Aunque sea pretemporada, pero a mi consideración sí debió echar toda la carne al asador, y más que ya estamos de cara al arranque del torneo, para probarlos, ¿no? Ya en conjunto. Tenemos saluditos. Vamos a ver ahí qué nos dicen. Pues sí, ¿no? Pero ¿cuál es su sentir? O sea, ¿ustedes qué es? ¿Tristeza? ¿Enojo? ¿Coraje? ¿O sí así como de que nada? Pues sí. Digo, no la quisiste ganar, o sea, ya qué más da, ¿no? Así es. Frustración. Digo, de mi parte yo siento frustración porque, como te repito, a mí no me gusta ver perder a Chivas ni los... Vamos, ningún partido, ni los amistosos más moleros que tú me digas, a mí nunca me ha gustado ver perder a la institución. Entonces yo creo que hay un respeto, no estás en Jaguares, ni en Puebla, ni en, digo, guardando el respeto para hacer ese tipo de experimentos o pruebas que hizo esta dirección técnica. La verdad es que no me gustó para nada, el sentir para mí es de frustración. Para así mí es más un enojo. ¿Tú estás encamionado? Pues sí, porque... ¿Apostaste? No. ¿Están buleando? No, pero pues realmente, o sea, Chivas creo que tiene un plantel con el que sí pudo haber ganado sin problema. Y pues no lo hicieron. No sé si haya sido parte de que Tena estaba suspendido, me parece, o ahí Salvador haya hecho todo a su manera, sin ninguna asesoría o algo así. Está bien, vamos ahí. Bueno, que vemos los saluditos, quiero ver a ver si ahí... Yo insisto en que no les interesó el cenicero. Pero tenemos saluditos, nos saluda Sergio Fernández, nos dice, sí, tienes mucha razón. Saludos, amigos, arriba las Chivas. Un saludo para Susi García, Víctor Ramírez, que nos decía que no comenzaba, espero que ya lo estés viendo, Víctor. Esteban González, que nunca nos falla, buenas noches, hermosa Cari, para la bella Angie, para el señor de señores Lalo, para Gospel e invitados, se va a poner bueno este programa. Igual Esteban nos dice, Lalo, de los errores se aprende, desgraciadamente se desinflaron los jugadores y el autogol son tiros de suerte, de mala suerte. Y Jesús Fernando Zuna. Que se desinflaran, desde que entraron al primer tiempo era totalmente apáticos, o sea, realmente ni siquiera entraron, o sea, no, realmente desde el inicio, cuando estábamos platicando sobre la alineación en los lives que hacemos antes, cuando yo chequé la alineación en la página de Chivas, todos eran reacciones de me enoja, y yo decía, ¿por qué no? Ya cuando leo, pues es como que, pues sí, o sea, también, ¿qué es lo que están haciendo con la alineación? ¿Por qué están mandando esta alineación? Era como si estuvieran dando a entender que, pues, no le iban a echar ganas, básicamente. Y ya cuando inicia el partido, pues no le echaron ganas. Entonces, no, realmente desde el inicio era, pues sí, un sentimiento de desánimo, porque pues no, ya ni tenías como muchas ganas. Y después del primer tiempo tan aburrido del universo, pues no esperábamos mucho, ciertamente. Así es.
Oigan, le quiero enviar un saludito muy especial a María Luisa Durán Aldana, que ya nos está viendo, ya nos había abandonado. y Jesús Fernando Zuna nos dice, Chivas jugó mejor los últimos minutos como debió jugar desde el principio. Pues ni hablar. Pues ya, ni hablar, mujer. Ni hablar. Creo que la copa, pues hay que les aproveche. No la, mira, aquí tenemos a un chivermano que se unió a la transmisión. Saludos a Luis Romero. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿De dónde te conectas? Papata. ¿Otra vez? Papata, Veracruz. Veracruz. Sí. Ay, qué suave. ¿Calorcito o frío? Qué lejos. Por allá. Platícanos algo. ¿Cómo viste el partido? ¿Lo viste? ¿Y qué te pareció? ¿Quieres que se dejan? El papata Veracruz. Papata. Sí, papá. Ahí no te entendió, ¿sabes que le entendió? Papata. ¿Papantla? Sí. ¿Papantla, Veracruz? Sí. Ahí en Papantla, donde sus hijos vuelan. Sí, así es. ¿Y tú eres chivermano? Sí. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! ¿Triste, triste o enojado por el partido de ayer? ¿Lo viste? Sí. ¿Y cómo te sentiste? Ahí te oímos. No, ya no. Bueno, ahorita volvemos contigo, Luis. Ahí está, ya se pudo unir Luis. Por ahí me decían que le estaba pidiendo contraseña a la transmisión, ¿no? Nada más con que copies la liga. Obviamente tienes que tener la aplicación de Zoom o entrar a zoom.com en la página para enlazarte. Pues bueno, me gustaría comentar lo de Peláez. ¿Cómo vieron la reacción de Peláez? ¿Cómo ahí comenzó a insultar al árbitro? Tenemos ahí varios videos. Hoy intenté ponerles la de la repetición, no me lo permitió. Creo que no puedo transmitirles los videos. Pero vemos uno donde desde el penal pues empieza desde la grada a gritarle, ¿no? ¿Qué chingado está marcando? Y ya terminado el juego, por ahí lo sigue y le empieza a increpar muy, muy fuerte, ¿no? Creo que para mí, para mi sentir, pues sí estaba frustrado, sí quería, se veía que quería la copa, pero te repito, creo que entonces ahí en la cúpula de Chivas, pues creo que era el único que quería la copa. O sea, el cenicero. Creo que jamás le bajó la información a Luis Fernando Tena o a Chava ahí en la banca o a Coyote. Yo creo que nadie se lo dijo que sí quería la copa, porque yo creo que desde la alineación pues, es donde les hubiera dicho, ¿no? Oye, espérate, yo sí la quiero ganar. Pues entonces preocupa, Lalo, entonces preocupa porque, pues como dices, ¿dónde está la comunicación? ¿Dónde está la comunicación? Y el decir, oye, yo sí quiero ver a Chivas campeón, métele toda la carne al asador. Realmente me parece desatinado lo de increpar al árbitro. Yo también por ahí veo al Pollo Briseño insultando, gritándole al árbitro. Si esas ganas las pusieran en la cancha, yo creo que otra cosa sería, Lalo. Yo creo que ahí ya no se vale. Digo, en ocasiones el árbitro también ha fallado a favor de nosotros. Y pues ni modo que ahorita que nos perjudicara, nos pongamos a chillar, ¿no? Eso, lo de culpar al árbitro, yo lo veo mal. Sinceramente, yo creo que se dejó mucho de hacer en la cancha, que no deberíamos de haber llegado a una resolución por la vía del penal, ni siquiera los penales, ¿eh? Yo creo que si Chivas metía su cuadro titular y lo gana bien, ¿eh? Porque resultó jugando bien, no se le veía tampoco como para ganarse la copa, ¿eh? No hizo nada. O sea, sí nos dominó, sí tuvo el balón. Pero o sea, fue un autogol y fue un penal inventado, regalado. Cruz Azul no hizo nada, o sea, nada más una que fue para las portadas de todos los periódicos y todo, la que vuela Pepe Toño, fue la única que lo vi que tuviera que lanzarse. De ahí yo no vi que llegaran más. Fueron poquitos, la verdad es que se rescatan pocos. Hoy voy a decir algo que a lo mejor no les guste mucho, pero a mí me gustó el funcionamiento de Ponce, cortando jugadas y dando salida al equipo.
me gustó cómo jugó. A Mier lo voy a rescatar un poquito porque pienso que el balón le llega ya muy cerca de la portería, o sea, iba fuerte, iba muy cerca de la portería como para que reaccionara a tiempo de espaldas a portería, entonces ahí sí me parece que no fue tanto su error, pero sí veo que Chivas hubiera echado la cara al asador, no hubiera tenido dificultad para ganar el Cruz Azul, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? De Mier, en la jugada no despeja bien él en una primer jugada. El balón se va hacia aquel lado y se hacen pelotas tanto Angulo como Ponce. Y es donde les quitan el balón y viene ese centro. O sea, si vemos toda la jugada, creo que ahí incluso están enredados los tres. Ahí no atinaron, no hubo un despeje, o sea, rómpela donde sea, ¿no? Ahí hubo muy desatinada, pero volvemos a lo mismo. Ahí cae el gol. El penal se lo regalaron, fue inventado. Entonces, como tú lo dices, que tengamos que con un cuadro titular, a lo mejor el primer tiempo te lo podías haber llevado y a lo mejor en un segundo tiempo podías ya guardar a tus estrellas. Esa es la lógica. Yo no entiendo una lógica donde entres con suplentes y sobre todo con suplentes que no te han dado nada. No te han dado un solo motivo para que les extiendas el cheque si no es por su mentado contrato. Madueña para mí es un fraude, o sea, ahí, así que así como están investigando al güey este de Pemex, que investiguen quién carajo lo trajo y pagó, y cuánto se pagó, y por qué se pagó por ese güey, o sea, ese güey tenía que haber venido adentro de las papas abritas, o sea, no entiendo esa cuestión, y de aferrarse a alinearlo, no lo entiendo, Madueña. De la Chofis, pues bueno, ya, es una cantaleta de todo el tiempo, quizás Saldívar sí le daría así un poquito de ok, vamos a aguantar otro... un poco. Villalpando, ¿qué le pasa? Y créeme que a mí me duele, no sé, yo no la quiero agarrar contra él ni nada, pero ¿sabes qué es lo que me molesta? Que cuando te los encuentras, puta, es el cabrón más pinche inflado y crecido que otros jugadores que sí la están armando. Entonces creo que ahí ya se está hablando otro tipo de situaciones donde pues no te están rindiendo y lo que hemos hablado. Prefiero ver que me traigas a un chavillo de la cantera y que le des la oportunidad a volverme a poner ahí a Madueña, por ejemplo. Prefiero que me subas a un chavo de la cantera y le des la oportunidad y prefiero verlo hacer las pendejadas que hace Madueña. Por ahí no sé si viste que ni un balón, ni un pase pudo controlar, se fue el balón a la banda. Entonces, digo, eres profesional, estás cobrando, pagaron por ti, que es lo que más coraje me da. Entonces, perdóname, pero no tenías por qué pagar por un jugador con esa calidad. Prefiero, te digo, ver a un chavo y que la riegue y que empiece a agarrar tablas. Así de plano. Yo así ya me... Oye, Lalo, el otro... Ya se enojó. El otro... Espera. El otro lateral que le compramos a Necaxa, Peñalba se llama, me parece, un tipo que de plano lo vi jugar contra Mazatlán. No, hombre, mi hermano, en serio, para llorar, de verdad no tiene, pero nada. Peñalba me parece que se llama el chavo este que también venía en el paquete contra que nos dio Necaxa. Alexis Peña, ¿lo viste jugar, Lalo? A ese fue el del güey que se le quedas, faltó que le aplaudiera a Guignac, ¿no? En el gol de Tigres, lo quiso marcar con sana distancia. Así es. Oye, pero ni salida, ni recuperación, ni ganas, de verdad, yo lo vi, pero... Ahí lo entiendo, a lo Man, mejor Necaxa se vio abusado y dijo, bueno, ¿quieres al chicote que era como que el efectivo, y y Angulo, pues ahí te vas al 3x2, ¿no? Como Julio Regalado, ¿no? 3x2 te llevas a Alexis. Bueno, ahí voy de acuerdo. Te estás trayendo a dos jugadores de buena y mediana calidad. Angulo como que tuvo destellos, no fue así como que parejito, ¿no? Tuvo destellos buenos. Pero Madueña, ¿por qué? Así me gustaría a mí tener enfrente a Peláez y decirle, en serio, o sea, dime por qué. Es tu cuate, son de piquete de ombligo, conoces a su mamá, o sea, qué rollo, o sea, ¿por qué Madueña? En Cruz Azul no jugaba. En Cruz Azul ya no estaba jugando, por ahí no sé si realmente fue titular en algún momento, yo recuerdo, no. Y lo traes y lo sacas en una final
contra su ex equipo como titular. O sea, no lo puedo entender, no lo consigo. Él es quizás lo que nos tiene así como enojados, ¿no? En esta final. Ay, qué cosas. Tenemos algunos comentarios que nos dice Esteban González. No, espérame, es que de Esteban González. Les hago una pregunta para todos. El partido en contra del América fue un buen partido. Hubo errores garrafales. Pienso que hay que aceptar el América es un buen equipo. Que nos empataron y en una buena jugada de las Chivas cayó en cuarto gol y nadie dijo nada. Eso sí. Gerardo Mendoza, saludos desde Las Vegas. Esteban González igual nos dice, pero ahora que se perdió por un error de la defensa y nos cayó el segundo por un penal inexistente, nos enoja. El equipo jugó bien, sí, les falta fuego dentro de la cancha, es cierto, pero recuerden, cada equipo se está esforzando bien y el azul trae muy buenos jugadores. Antes pensé que el azul nos clavaría unos 3 o 4 goles como le hizo al América. Qué optimista. Y Gerardo Mendoza, ¿por qué Toño pone las manos así antes de un trío? ¿Trío? No, aquí dice un tiro. Un tiro. Bueno, es que aquí dice trío, de veras, no les miento. Bueno, para contestarle rápido al buen Esteban, yo creo que no nos molesta tanto el hecho de que empataron o no lo empataran. Son las ganas, Esteban. Yo creo que son las ganas de los jugadores que a veces te dan unos partidazos y como en este partido que realmente no se les ven ni ganas de correr. Es lo que nosotros estamos increpando. Realmente es eso, que no se les ve. No sé, se ve que están en Chivas, vamos, se le ve digno de cualquier jugador llanero de acá, del barrio. Le están pagando y le están pagando no cualquier cosa. Es para que suden la playera y realmente representen a la institución. Es esa nuestra molestia, querido Esteban. Ahí está tu respuesta contestada, Esteban. Sí, más que nada que no lo explicas, ¿no? Es que vi varios comentarios de americanistas diciendo que pinche partido feo, que no fuera contra los contra ellos, porque botan los partidazos. Tienen razón, o sea, ¿por qué tienes que ver esta clase de juegos? Creo que no se vale, ¿no? No estás cobrando entradas como para que te pida que las devuelvas, pero realmente el que des una final de una copa con esta calidad de juego es para que devuelvas las entradas. O sea, de plano, para los dos, ¿eh? Para los dos Cruz Azul, fue por el juego. Creo que aquí quien queda mal es Chivas. Quien queda mal en todo es Chivas. Tu alineación que sacaste para el perro, tus jugadores. La mayoría jugó para el perro, o sea, no se vio nada. Quien le echó ganas no le alcanzó, no tenía con quién, muchos salieron nada más a pasear. Te digo, Villalpando, si viste la jugada donde se lesiona, yo digo que ya fue vergüenza, man, porque yo no vi dónde se atorara, dónde se doblara, dónde, nada. Yo que en serio ya fue vergüenza de no manches, yo sí tengo penita y ahí nos vemos. Así es. Oye, aquí tengo algunas caras enojadas de Víctor Ramírez. A ver, amigo Víctor, cuéntanos, ¿por qué estás tan enojado? Espero ahí tu comentario. Y esto es culpa del coronavirus, porque si entonces Tena hubiera estado ahí, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado. Pues yo entiendo que Tena tiene que estar, o sea, tuvo que haber armado esto. Ay, ¿crees? No creo que haya sido todo, o sea, hecho por Chava y yo que Tena ya mandaba la alineación y quizás yo digo que los cambios y todo eso. Pues no lo sé, ese es un buen comentario. ¿Qué tanto tiene que ver Tena en esto? Pues sí, así es. Y bueno, les dejamos el link para los que se quieran unir a nuestra transmisión. Ya está el link y también está la contraseña porque me comentan que les cuesta trabajo porque les pido una contraseña. Ahí está ya también en los comentarios para que vengan y participen. A ver, Víctor. Tú, Tablón, dinos qué onda, estás muy callado. Puedes mentar madres y todo, aquí no hay... No, porque Facebook nos bloquea. La timidez, mi primera vez en transmisión. Ay, su primera vez. Qué bonita. Puedes presumir que tu primera vez fue con nosotros. Pues nada, ¿qué decirles? Aquí. Qué risa. Vas, Angie. No, es que dices, digo, pues nada, aquí viendo cómo platican. No, a ver, cuéntanos. ¿Estás enojado? ¿Estás feliz? ¿Cuál es tu opinión más amplia?
más. No, pues sí, ayer la verdad, sí, cuando marcaron el penal, yo creo me puse igual que Peláez aquí en casa, porque, digo, como ya lo mencionaron, ¿no? Un penal totalmente inexistente. Siento que en el salto fue el movimiento natural, ¿no? Del salto. Y pues el árbitro, como decía Lalo hace rato, ya iba como de espaldas y como que reaccionó, tal vez por el chicharito, le han de haber dicho que lo marcara, no lo sé. Pero también digo, no hay que desmeritar el trabajo que estaba haciendo Cruz Azul, ¿no? Desde el torneo pasado. Venía jugando bien, en la Copa esta estuvo jugando bien. Y Peláez siento que su molestia más que nada, pues también, ¿no? Llegó a ser directivo de Cruz Azul, a lo mejor se las quiso ganar, no sé en qué términos haya salido de la institución, pues a lo mejor por eso fue su molestia, ¿no? El ganar o ganar. Yo también, pero pues, ahí ni Madueña le compartió esas ganas. Bueno, ya, ahora sí, yo que toda esta semana voy a traer a Madueña atravesado. Pero, amigo ¿cómo? Tablón, amigo Tablón, buenas noches, me da mucho gusto saludarte y verte por aquí. Tiene rato que no nos vemos. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo ves el fútbol? ¿Tú cómo lo has estado viendo sin gente, canijo? ¿Cómo lo digo? Verlo por la tele es muy distinto a verlo en la cancha, como estamos acostumbrados, pero ¿qué te da esa impresión? Cuando ves tú el fútbol, ¿qué sientes? La verdad, nada. O sea, nada, es como, no sé si te pusieras a jugar FIFA, ¿no? O sea, se me hace muy, pues, más aburrido, ¿no? A pesar de que, bueno, yo lo vi en TV Azteca y siento que le ponen los soniditos y así como de la afición, pero pues no, nada que ver. No transmite, ¿no? No transmite sin la gente. Ah. No, pues no, nada que ver. A ver, vamos con Luis. Luis, dinos tú, que este, de entrada, ¿era penal para ti o no era? ¿Sí te oyes? Ahí desactiva tu micrófono, Luis. Activa ahí tu micrófono. No nos escucha, Luis. Ahí está, a ver, ahí lo tienes. Sí, sí nos escucha. ¿Era penal o no era penal? No, no era. No era penal. No lo era. Tú sabes. Ahora quiero que tú me comentes, me digas, me expreses qué te parece esto que, a ver si lo puedes ver, me dices. Y hoy ya también ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? Pues ahora sí que lo que fue la nota del día de hoy, ¿no? Ahí voy, ¿eh? Ahí la ven. ¡Guau! Ah, sí, ya ven. La playera, ¿eh? ¿No? Ah, perdón. ¡Órale! ¡Oh! Ah. ¡Los ojitos! ¿Qué dice Luis? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, está chido. Está chida, digo, a mí me había gustado ya la habíamos visto, incluso la tenemos en la tienda ahí en Clan, pero estos detallitos de los hombros no los tiene y me gustaron. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? Sí, sí pasa. Perdón, sí, también. Yo creo que es de los mejores uniformes que ha hecho ahorita Puma, yo creo que es de los que más se rescatan. Por ahí veo a Angie, que es como de las que compartieron esa de que es bellísimo y dice, pero el pollo. Así, ¿yo? Claro que no, yo no hago estas cosas. Ay, me estás confundiendo. El toshi. Ay, ¿qué huele con la de visita? Ah, esa no está tan buena. Muchos decían que esta la sacó Francia. ¿Sí la sacó en el Mundial? No la recuerdo yo. Pero comentaban que la había sacado Francia. Que ya la había sacado Francia. ¿Cómo lo entonces copiamos? ¿O cómo? ¿Ahí la ves? Ya la vi. Esa me gusta. Nah, yo. A mí no me gustó. No me gustó. Mejor la del pollo. Ya ves que estaba sonando la rayada azul con rojo. No salió. Así es. Quién sabe si venga como alternativa o como tercer uniforme, pero no salió. Sí me gusta porque se ve así como degradadito de aquí, de chiquito. Nada más por eso me gusta. Mira lo que les he dicho, no creo que nos están dando nuestra playera tradicional,
que están tomando, y como dice Gospel, para mí también es una de las más bonitas. A mí me encanta que las mangas sean así, o sea, que no tengan, como en este caso esta nos tocó con el azul en los hombros, eso no me gusta tanto. Me gusta que sean así rojiblancas completamente en los hombros, en las mangas, en todo, ¿no? Es lo que me gusta, lo tiene. Muchos comentábamos que es como la Atlética. No, la Mexlu. La que tenía Mexlu. Todos decían que era justamente tal cual, ¿no? Acertaste, es Mexloop y es de la marca Atlética. Atlética. De Mexloop, ahora sí que en el pecho. Yo sí creo que nos devuelven la playera tradicional de Chivas, que es la rojiblanca. Para mí es un acierto de parte de Puma el hacer este tipo de playeras. Y ya digo, la visita y la alternativa, pues ok, se vale, ¿no? Ya puedes jugar, a quien le guste la va a comprar, pues a quien no. Yo creo que esta del local, pues sí, lo que vi es que a muchos ya empezaron a comentar, algo comentaron que en una tienda ya estaba agotado, o sea, tienda en línea, no recuerdo, ahorita voy a buscar rápido, que ya estaba agotada, así de plano. Entonces ya muchos lo estábamos esperando, ya está ahí, pueden pedirlo en línea, nosotros todavía no nos llega, esperemos que no tarden en traérnosla, pero mientras ya en línea ya lo pueden pedir, y los pocos centros comerciales que están abiertos, ya también está ahí el jersey. A partir de hoy en México, creo que en Estados Unidos ya estaban disponibles. Pero bien Puma, no me decepciona. No, está muy bien, nos dice María Luisa Durán, la primera también tiene lo que a mí me gusta. Muy bien. ¿Verdad que sí, la primera? Caliente. Así dice la playera, caliente. Ay, por favor, contrólate. A eso se bueno, tiene buen gusto, déjenla, por favor. ¿Se refiere a la publicidad? No la sí, claro. ¿Qué tal, Luis? ¿Te gustaron? Ah, ya se me fue Luis. No lo había podido ver. Se nos fue sin despedirse, de veras. Bueno, mientras les digo que nos dice Pablo Hernández, los amargos nos copiaron. Antonio Bojorges, bonita playera. Y bueno, Víctor Ramírez, que le gana la risa. nos dice, espérenme, Antonio Bojorges, es por demás hablar del penal de Chivas, no hicieron nada para ganar Peláez, da pena ajena. O sea, jugaron basura, Chivas por siempre, Zapopan, Jalisco. Ay, espérame. Esteban, un deportista profesional X tiene que dar el 75% dentro de la cancha. Hay partidos en contra de algunos equipos que no traen nada. Se ganan. El equipo de las Chivas. Ay, está tan largo este comentario. Espérame. Todos le quieren ganar. Hasta el arbitraje hay que poner los pies en la tierra. Unas veces se ganan y otras se pierde. El azul jugó muy bien este torneo. Ahí les quería poner esta. ¿Cómo ven? No. Lo que hablan de las bundas. También nos dice el mismo Esteban, ahora les pregunto, ustedes dicen que este partido estuvo del nabo, si no se hubiera caído el autogol y que no se hubiese marcado el penal, las Chivas hubieran ganado, ¿verdad? Pero les recuerdo, se jugó del nabo, ¿ustedes qué estarán opinando? Ya lo comentamos, sí se jugó mal, no se jugó prácticamente, el gol que nos adelanta fue una genialidad de Alexis. Pero de ahí en fuera no hay nada más que platicar. Un jugadón que se aventó el cone, ¿no? Si lo viste, que ya estaba, nada más que el balón se le fue hacia la banda, ya no alcanzó a meter la diagonal hacia atrás, pero qué jugada estaba armando ahí el cone. Creo que de lo poco para hablar, ¿no? Del partido. Así es, y mira también, Luis está aquí en los comentarios, se fue de la transmisión, pero está aquí, ya se reportó aquí, ando. Perdón. El Pepe, saludos de California a los tres, hola Angie. Aquí ya llegó un buen amigo y fiel seguidor del programa, de la página. Un saludo para Carlos Romero, desde Texas, ¿no sigues? ¿No es así, Carlos? ¡Wow! ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Sí, oye, pues gusto en saludarlos. Sí, estoy aquí en Houston, Texas. Ay, disculparán que no estaba yo preparado. No estaba yo preparado, pero saludos Angie, Cari, Lalo y
Tiva, no. Hola. Oye, pues sí, fíjate que, digo, entrando al tema, yo creo que aquí lo básico fue la decisión. Bueno, precisamente tú comentabas, Lalo, de que parecía que no hay comunicación entre la directiva y el cuerpo técnico. O sea, no decidieron qué querían para la final, si ganarla o solo entrenarla, vamos, ¿no? Parecía que es lo que, al final parece que fue, eso fue lo que hicieron. Salieron a entrenar, salieron a hacer un interescuadras. Por eso tanto cambio y por eso tanto, pues, relajo, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues sí es decepcionante que no se entienda que como equipo grande, como equipo protagónico, pues se tienen que intentar ganar todos los títulos, ¿no? Pues es lo que no sabemos, qué rayos fue lo que intentaron hacer. Ahí pude capturarles esa imagen que vemos a Peláez, que hasta, a ver si no hay algo, se quitó el cubrebocas, se puso a gritarle ya al árbitro. Eso está mal, muy mal, esa es una muy mala actitud, la verdad es que ahorita eso debería estar penado. Pues está mal, pero a mí me da esa, en cierta forma me agrada, o sea, me agrada verlo enojado, porque así es como estábamos la mayoría de chivarmanos. Bueno, sí enojado, pero con cubrebocas. Sí, con cubrebocas, ahí sí, el cubrebocas, sí. Sí, fíjate que parte de todo este torneo que resulta que, bueno, que es un entrenamiento para todos estos protocolos que se están instalando. No sé si te acuerdas o si viste, Lalo, creo que en el partido contra Tigres, creo que es no me acuerdo qué jugador lo pasan en la tele, que se está abrazando con todos los de Tigres en el antes de salir al campo. Yo lo vi por TUDN. Y pasan, hacen una toma y los está saludando antes de salir al juego. Entonces, pues se supone que eso, pues no debería de ser, ¿no? O sea, rompe el protocolo. ¿Para qué usas, para qué estás afuera con cubrebocas y esto y lo otro, la distancia? Si abajo en el vestidor, antes de salir, pues los saludas, pues, ¿no? Los abrazas y etcétera. ¿No? Ahorita te digo quién, ahorita me acuerdo quién fue, pero ahí está. Es que en los festejos de los goles, incluso Chivas, ¿eh? Chivas los vimos y los goles en el clásico contra América fue una abrazadera. Entonces, de ahí no se supo, se suponía que no se iban a festejar los goles con contactos y se está haciendo. Y ahí sí también, como dices, no he visto que se comente nada sobre el protocolo. Digo, si es que realmente existe un protocolo para todo ese tipo de cosas, a lo mejor nosotros estamos suponiendo que se tiene que actuar como cualquiera de nosotros tendría que actuar en la calle, vamos, ¿no? Con una distancia, con tapabocas. Probablemente con ellos, en el tipo de deporte que se practica, que es un deporte de contacto, pues obviamente va a haber contacto todo el tiempo. De hecho, pues no, ¿cómo podría ser el protocolo si en el mismo juego, en el juego en sí como tal, pues están uno encima del otro, ¿no? Entonces es muy difícil realmente pues establecer un protocolo, pero bueno, como quiera que sea, pues lo que decías, Cari, de lo del tapabocas, pues más bien, yo, no se lo quitó, lo escupió con tanta cosa que le dijo al árbitro, ¿no? Sí, sí, pero muy mal, ¿no? Es que de verdad está ahorita esto tremendo. Pienso yo que es más bien como para darnos un ejemplo, porque yo creo que a todos ellos les hacen pruebas, de COVID, precisamente para quien llega a dar positivo, como fue el caso de Tena, pues obviamente lo excluyen de que participe en alguno de los partidos. Yo creo que más bien esto del uso de cubrebocas y todo esto de la distancia lo hacen más bien como un ejemplo ante la sociedad, porque si bien permiten todo este tipo de acciones en la cancha, pues también hay un control de todas las de todos los clubes para mantener ese aislamiento de quien llega a dar positivo y pues de esta manera pues evitar los contagios. Sí, yo creo que es por ahí. O sea, porque obviamente se les está llevando un control, que acuérdate, o sea, a lo mejor, aunque tú tengas ya, estés contagiado, incluso en esas pruebas es lo que dicen, no te va a salir inmediatamente una prueba. Pero es lo que tú dices, es el ejemplo que como jugadores nos deben de dar a todos los que lo estamos viendo.
lo del cubrebocas. O sea, velo así tan simple. En la ceremonia todos búsalo y no sé qué chingados y todo. Y meten un gol y todos se abrazan. O sea, como que ahí estás dando información bueno, cruzada, ¿no? Pero es que es un bueno, gol. Pero debe gol. Ser muy difícil. No, obvio, que obvio. ¿Y qué crees? Que no festejes. O sea, ¿qué crees que en Europa empezaron? Empezaron así como de goles y cada quien por su lado. Sí, chido. Nah. No aguantaron. O sea, nada más empezó la liga, que fue en Alemania, ¿no? Cuando arrancó. Sí, los primeros goles sí, como que chido, no podemos tocarnos y... Y ya nada, fue como que al primero se le olvidó y valió gorro. O sea, todos empezaron a festejar. Es muy complicado, o sea, la euforia de un gol es el chiste de este juego, ¿no? O sea, ¿cómo no lo vas a festejar? Pero, pues ni modo. O sea, aquí si quieres dar ese mensaje, tienes que trabajar un poquito más, ¿no? Pues sí, pero pues el mal ejemplo viene desde tu presidente, en fin. Bueno. Ahí sí también. ¿Qué quieres que el fútbol venga a solucionar, no? Exacto. Pero ni hablar. Pues los festejos, y ahora quería también compartirles, a ver qué opinaron entonces, algo que adelantó Karen. ¿El cenicero? ¿Qué opinaron del cenicerote, no? Que les entregaron. Cenicerote, pues apenas para mi mesa. Ahí se los muestro, a ver qué opinan. Esa fue la tremenda copa que se disputó. A ver, Huicho Capalte, dinos qué opinas de la copa. Escríbenos. Ahí está, esa fue el trofeo que se entregó. Yo no sé, entonces, ahí les puse yo, mira. Pensaba bien, ahí hasta escribí ahí mal. Qué bueno que no la ganamos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué opinaron de la copita? Sí la quería yo, sinceramente. Aunque estuviera chiquita, yo quería el ganar, como ya lo platicamos. A su cigarrito. Yo sí, lo, sí quería la copita. A pesar de que no sea un gran trofeo y sea hermoso o precioso, se debe de jugar por él. O sea, se tienen que echar todo para ganarlo. Ganar. Entonces, pues ya no, uno se conforma porque dice, bueno, pues ya estaba feito. Se da ánimos con eso. Ya la guasa, ¿no? Por muy feito que esté, debieron haberle echado muchísimas más grandes. Oye, sí, pero GNP no manches, otro pesito de trofeo, ¿no? Eso. Luego hay unos más bonitos aquí en el Deportivo. O sea, sí, ahí en Santo Domingo. Afuera de la Ciudad Deportiva hay unos más bonitos, más grandes y más baratos. Exacto. No, yo creo que el diseño es lo de menos. Yo creo que aquí estamos ya enfocándonos más en otra cosa. Yo creo que no tiene nada que ver el diseño acá. Realmente son las ganas las que nos duele. Lo que nos da coraje es eso. La impotencia de decir, carajo, tienes la oportunidad de vestir la playera del Guadalajara y vas y das un espectáculo tan terrible. Es feo que estemos hablando del trofeo en vez de estar hablando de que Guadalajara... Sí. O sea, bueno, la verdad es que da tristeza, ¿eh? Toda la razón. Yo sí creo que... Me sigue enojando. Hago puros pinches corajes. Yo por eso le sigo diciendo que está feo, para que ya no se enoje. Oye, ¿Macías sí está lesionado o no? Sí, pero parece que sí va a poder estar para el arranque. Justamente por eso lo sacaron y por eso lo aguantaron para este partido. Es que, fíjate que yo creo que al final, tratando de ser un poco analíticos, ¿verdad? O sea, el equipo como tal, yo creo que más bien no tuvo ya funcionamiento por el total de cambios que terminan haciendo, a mí me parece. Aún así, Cruz Azul estaba igual o peor, vamos, ¿no? No tuvo grandes oportunidades, no generaron grandes oportunidades. Creo que sí pudimos haber hecho mucho más, obviamente, con un equipo, repitiendo el equipo que, como tú le decías, Lalo, ¿no? Repitiendo el equipo con el que se le gana a la América bien. Entonces, obviamente, bueno, pues sin el hecho de no tener a Macías y pues tener al Checo de ay, no me acuerdo cómo se llama, si ya se me fue el nombre, al centro delantero, ¿cómo se llama? Ángel Saldívar. A Saldívar, que siempre, desde ya, recuerda que desde que debutó siempre ha padecido de la cabeza y de los pies, todo se le rebota. O sea, siempre ha parecido lo mismo, esa es la verdad, y se le nota mucho la diferencia cuando tú ves a un Macías, cuando lo comparas ahora con un Macías que tiene una técnica individual muy trabajada, que difícilmente pierde un balón,
que sabe recibir, que sabe colocarse, que cabecea muy bien, pues obviamente se, pues, Saldívar queda en mucha desventaja para poder hacer algo con el equipo, independientemente que también entiendes que no estaban coordinados, no estaban Angulo, que hizo tres goles, que llevaba creo tres goles, hizo tres goles creo que al principio, y creo que con Tigres, no sé si con Tigres anotó también. Dos al Atlas. Pero con Tigres creo que no anota, y con el América. Pareciera ser que con los equipos con más dificultad, Angulo se queda ya chiquito. O sea, se aquí, frena. Aquí Cruz Azul lo marcó muy bien. Yo sí vi Angulo, digo, con ese cabellito rubio que se pintó, imposible no verlo, pero sí lo vi por toda la cancha, sí lo vi corriendo para desmarcarse y todo, pero yo que aquí le doy más crédito a la defensa de Cruz Azul. Lo desapareció. Ahí sí. No critico yo a Angulo porque lo vi correr, le vi ganas. No pudo superar su marca. La verdad, Cruz Azul lo hizo muy bien, pero volvemos a lo mismo. Si yo soy el técnico de Cruz Azul, veo a Villalpando, veo a Madueña, veo a Saldívar. ¿Sabes qué? No los marques, güey. Márcate a Angulo, que es el que está jugando a esos. ¿Para qué? Entonces, si tienes jugadores que te desequilibran, no nada más uno como Angulo, ahí ya la marca ya no sabe, ¿no? O marco a este, ahí es donde ya te da una mayor facilidad, que es lo que te digo, si ya pones juntos Angulo a Brizuela, incluso llegando al mismo Beltrán, bueno, ya no sabes bien cómo, no puedes soltar a cualquiera de ellos. Aquí prácticamente te aseguro que el primer tiempo, al único que quiero que le presten atención es Angulo, y adiós, se acabó, ya no hubo quien generara juego. Sí, porque Antuna, de hecho, tampoco, o sea, no se mostró nada, jugó un poco más el partido pasado contra el América, que entró muy acelerado, que en los 70 minutos que jugó, no sé cuánto jugó, 75 minutos que jugó acá, que realmente no hizo muy poco, ¿no? Antuna, que debería estar pensando si va a ser titular o no del equipo, pero pensando que Angulo está subiendo un poco, pero pues sí, en sí yo creo que igual también muchos estuvieron cuidando, muchos yo creo que recibieron mal el mensaje, o sea, vamos a salgan y diviértanse, y sí, eso fue lo que hicieron, se divirtieron, pero no jugaron a ganar. Se divirtieron, pero con nosotros, sí, con nuestros sentimientos. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Me gustaría cerrar el programa con qué nos espera. Estamos viendo si ya el próximo programa lo podemos hacer ya desde el estudio con normalidad. Vamos a hacer ahí un esfuerzo para lograrlo. Ya sería prácticamente el programa previo al arranque de la liga. ¿Qué esperar con este Guadalajara? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué espera cada uno de ustedes de este Chivas Guardianes 2020? ¿Quién empieza ahí? ¿Primero las damas? Nadie quiere decir que espera. Pues yo espero que básicamente lleguen con ganas, con hambre de ganas, porque esto no está funcionando. Se supone que era para ir bien preparados y pues no creo que estén bien preparados. Entonces, básicamente, espero que vengan con ganas. Eso es lo que espero. Ok. Tú, Misa, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperas de estas Chivas? Pues yo sí espero que hagan un buen papel este torneo. Te digo, sí traen buenos jugadores como para poder aspirar a algo. Digo, se empieza un poquito difícil, ¿no? Con León y con tantos, me parece. Pero, pues sí, que no se vean tan apáticos como el día de ayer en el partido, ¿no? Porque, por ejemplo, contra América sí se le vio otra cara. Entonces, es un buen papel. ¿Dónde los dejas ya? ¿Dónde quedas satisfecho tú? Pues, por lo menos en cuartos, ¿no? Calificar. Sí. Ah, no, ¿por qué ahora hay repechaje? Ahora califican directo los primeros cuatro y después se disputan los otros cuatro lugares, los siguientes ocho. O sea, tienen posibilidades 12 de 18. Sí. De 17, no manches. O sea, ya sería el colmo.
Bueno. Sí, pero esperemos que sí lleguen a liguilla por lo menos. Aquí está, mira. Aquí está justamente la el calendario, como dijiste, León, Santos, está difícil. Y por ahí también se atraviesa San Luis, Toluca. Está complicadillo, ¿eh? Está repartido. Está bueno. Se va a poner bueno. Tú, Gus, ¿qué esperas de estas Chivas? Pues sinceramente yo espero que tanto Peláez por ahí con las ganas, como se vio ayer, le pase ese mensaje a los jugadores, decirles, ¿sabes qué? Estás parado en el Guadalajara y aquí no vienes a experimentos, sino aquí vienes a jugártela y pues a dar el 100, porque hay miles de personas atrás de ti que sudan, que lloran, que les duele este tipo de exhibiciones. Entonces yo sí esperaría que les dieran un mensaje contundente a cada uno de los que entran a jugar, a los jugadores que de repente tienen la oportunidad por ahí y los ves trotando en la cancha, los ves caminando. Yo creo que deberían de ser un poco más conscientes, llevarles por ahí a los exjugadores de Chivas, a las grandes glorias, para que les den un mensaje. Pero es que si les llevas a nuestros campeonísimos que nos quedan, los matan de un coraje, güey. Y para que entiendan realmente en qué institución estas deberían de sumar. Por ahí yo creo que el funcionamiento debe ser bueno. Es que te estamos escuchando incompleto. Llegar enfiladitos a la liguilla. ¿Qué pasa? Gospel está en modo robot. Sí. A ver, ahorita volvemos con Gospel porque su internet no está en infinito. Carlos, ¿qué esperas de Chivas y hasta dónde te quedarías satisfecho? Fíjate que yo espero que sea un equipo protagónico. También espero que la directiva y, bueno, Ricardo y sobre todo Tena ordenen al equipo. Yo creo que se venía de menos a más en el torneo trunco. Espero que ahora con más tiempo, con más experiencia entre ellos, se corrijan todos esos errores, sobre todo de participación de jugadores que, como tú dices, pues ya no le vemos sentido, ¿no?, a que estén en el equipo o que estén se les esté dando oportunidad. Yo creo que tiene que ser un equipo, yo siempre he querido que mi equipo sea ganador y protagonista. Yo no espero más que esté en la final. Siendo realistas, pues dentro de los cuatro, ¿verdad? Pero bueno, sí, que esté dentro de, que no sea a través de repechaje, que sea protagonista, que llegue entre los primeros cuatro y ya de ahí veremos qué es lo que pasa, pero sí, que sea protagonista. Pero bueno, hay varias cosas, sobre todo de decisiones técnicas, que hay que corregir. Bastantes. Ahora sí, Gos, a ver, es que se te empezó a cortar, hermano, ya no te entendíamos nada. Sí, vi que se nos cortó por ahí un poquito. Oye, antes de irme, por ahí les paso a dejar la efeméride, nada más recordándoles que un día como hoy, pero de 1996, en la Copa el Guadalajara le mete 7-1 a los Gallos Blancos del Querétaro. Y pues retomando mi comentario, como bien lo dice nuestro invitado, yo solamente quiero un Guadalajara protagonista. Ante todo eso, protagonista, que si vamos a perder, sea muertos en la raya, porque yo creo que no merecemos menos los aficionados del Guadalajara. Exacto. Sí, efeméride, se nos estaba pasando. La efeméride. Gallo 7-0. No, de todo esto. 7-1 en un torneo de. ¡Qué bien! Ay, quiero verlo. Pues tú allí ya nos dijiste hasta dónde llega Chivas. Híjole, yo lo veo en liguilla y pues, digo, si te hablo con el corazón, yo lo quiero ver en la final. Esperemos que así sea. ¿Tú, Karen? Pues yo solo quiero que ganen mis Chivalácticas, por favor. Sí. Pues yo igual, yo no esperaría menos que igual entrar entre los primeros cuatro. El plantel lo tiene y aún con esos parásitos ahí cargándolos, creo que el plantel lo tiene para entrar entre los primeros, lo demostraron. Y lo mismo, ¿no? Yo que me voy a la final. O sea, pelearse, obviamente entrar entre los primeros cuatro
tienes que superar una llave más para entrar a las semifinales. Pero yo creo que ahí tiene que estar entre los primeros cuatro, o sea, no calificando en los primeros cuatro, tiene que estar ya en las semifinales. Porque, o sea, califican los primeros cuatro y luego se enfrentan contra los cuatro que salgan del repechaje. Entonces, yo lo quiero ver en las semifinales. Para mí, eso sería una realización de cara a, o sea, el equipo se está formando aún, no está terminada la obra de Peláez, ¿no? Entonces yo con lo que tiene ahorita no es más que como para disputar este semifinal, por lo menos. No, me encantaría obviamente el título y me encantaría la final, pero yo con semifinales es lo mínimo que yo le exigiría a este plantel. Así es. Mínimo. Y bueno, ¿les puedo decir algunos saluditos antes de irnos? Sí, bueno. Nos escribe Huicho, que estaba aquí con nosotros y se tuvo que ir. ¿Amistoso o no? Es un campeonato. ¿O qué piensan, amigos? Parece cenicero la copa, jeje, pero sea como sea, hay que ganar. Oh, pues sí, tiene razón, Huicho. Ay, espérenme. Esteban González, recuerden, el equipo trae buenos jugadores, ya verán que todos ustedes cambiarán de parecer. Estos chavos serán campeones el siguiente torneo y verán, se acordarán de este comentario. Tengo mucha confianza de todo este gran equipo. Arriba las Chivas. Esteban García, por eso hizo cambios. Esteban García. Cuando terminó el partido, Macías se lesionó ante el AME. Al otro día escuché en las noticias, atención, Macías, juega la gran final, gana Azul, por eso hizo los cambios. Y Obed NC, que por lo menos no bajen el ritmo que tienen, o si no, mejorar. Pues sí. Contestando un comentario, yo sé que tienen un gran equipo, o sea, eso no lo pusimos aquí en ningún momento de duda. Aquí el enojo y la frustración es, ¿por qué no jugaste con ese gran equipo? O sea, de que sabemos que tiene con qué competir, ya lo demostró. Lo demostró en el torneo que se estaba desarrollando y lo poco que nos quisieran dar en este torneo. Digámoslo, América, medio tiempo contra Atlas. Eso no lo ponemos en duda. Aquí mi enojo es por qué no seguiste sobre la misma línea y fuiste por el título. Ese es el enojo. No ponemos en duda el gran equipo. Hay muy buenos jugadores, bastantes, pero también hay mucho parasitismo. Entonces, no, pues eso hay que darle ahí un Vermox, ¿o cuál es? Sí. Hay que darle a Chivas un Vermox para que arroje todos sus parásitos. Ya vamos a empezar, de veras. Bueno. Es que me recordó cuando estaba Higuera y pues... Ahí funcionó el Vermox. Ahora hay que ver si funciona para más parásitos que se quedan. Así es. Pues no, Angie, pues ya es hora, se nos fue ya el tiempo. Pero antes de irnos, los quiero interrumpir tantito para, bueno, deseando que nuestro director técnico se recupere pronto. Y bueno, muy aparte, quiero pedirle a los chivermanos, esto es en la Ciudad de México, y los que puedan, necesitamos donadores de sangre. Tipo O positivo o plaquetas para Natalie Ravero Manzano, que sufre de insuficiencia renal. Pues la donación puede ser en el Hospital 197 del IMSS, Texcoco, o en el Hospital La Raza, haciendo referencia del Hospital Texcoco y paciente. Y pues si pueden hacer la donación, dejo los datos ahí en mi página, y si no, pues con que me ayuden a compartir es suficiente. Y ahorita la subimos también a la página de Soy Chiva y Qué, y pues ahí si nos ayudan todos a compartir en sus páginas. Y rápido, ¿no? Lanzamos la sugerencia que les dije al inicio del programa. Hay un problema, y es lo que estamos viendo con los donadores de sangre, por el problema del COVID. Mucha gente no está yendo a donar, les da miedo ir a los hospitales ahorita. Ya salió en las noticias y todo, hay mucha escasez de sangre en todos los hospitales. Entonces ahorita, creo que fue en el siglo XXI, está sacando una camioneta en la cual va a las casas para pues es una camioneta adaptada justamente para donación de sangre.
y va a las casas de quien quiera donar. Queremos aquí hacer una iniciativa, vamos a localizar cómo podemos obtener que nos visite esta camioneta y citar a los chivermanos. Obviamente aquí sería igual con un horario para no juntarnos ahí todos, con horarios, quien quiera que nos diga y que cumpla, ¿no? Porque no vayamos a hacer venir la camioneta y a la mera le quedemos mal. Y pues a ver quién dona más sangre, ¿no? A ver de quién es más rojiblanca la sangre. Vamos a aventarnos ahí un tiro y ya después que nos las muestren y a ver quién la tiene más rojiblanca. Entonces vamos a lanzar esa, ¿qué les parece? Vamos a lanzar esa campaña para donar sangre. No sé que a muchos nos da miedo, me incluyo ahí, ir a un hospital ahorita, pero pues quizás viniendo esa camioneta, yo sí me animo a que me piquen mis venitas. Yo le regalo un dibujo personalizado a quien vaya a donar, ¿vale? Ahí está. Muy bien. Ahí está un dibujo excelente. Sí, qué bueno, yo sabía que la afición de Chivas siempre es la más bonita. Vamos a lanzarlo, vamos a publicarlo, vamos a darle un tiempo y yo me doy a la tarea de investigar qué es lo que necesitamos para que esta camioneta nos visite. Y nos organizamos ahí en cuestiones de horario y todo, porque así como esta amiga que tiene esta necesidad ahorita, hay mucha gente en los hospitales necesitando sangre y plaquetas. Entonces vamos a ver cómo podamos ayudar ahí. Ahora sí, Angie. Ay, perdón, es que no funcionó mi micrófono, no le atinaba. Pues bueno, antes que nada, pues ya vamos a estar compartiendo toda esta información, como dice Lalo, en la página de Cari va a estar y en la página de Xochivique también vamos a compartir toda esta información para que los que estén interesados, ya, ahí chequen todos los datos y todo eso. Y también agradecer a Carlos que nos acompañó. Muchas gracias por la invitación. ¿En dónde te pueden seguir, Carlos? ¿Dónde te encontramos? Pues en mi grupo de Chivas 3G en Facebook. Ahorita no he estado subiendo videos, pues ya ves que se acabó la temporada y partidos de preparación, pues no, usualmente no los subo. En Chivas 3G en Facebook, ahí me pueden encontrar. Agradezco muchísimo la invitación y bueno, pues estaremos pendientes como siempre de este grandísimo programa. Muchas gracias a los tres, a los cuatro. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos y eres bienvenido cuando guste. Y pues bueno, también agradecemos a Gospel, que si tiene algún comercial, nos cuente de una vez. Pues nada, agradecer a Carlos, a mi amigo Misael, que están hoy de visita en el programa, a toda la gente, pues ánimo, yo creo que Chivas ya nos va a dar este tipo de exhibiciones, ojalá que se venga lo bueno, y pues vamos a compartir la iniciativa que tenemos ahorita para lo de la sangre, ¿vale? Femenil y Rojiblancas en Facebook. En Twitter e Instagram, híjole, ojalá que no se me corte mucho, y pues ahí pueden seguir como Gospel Nogués en todas las plataformas. Ahí está, sí te escuchamos. Bien, las redes sociales nunca faltaron. Toda esa información la pueden encontrar ahí en su Facebook, Twitter, Instagram, y no sé qué tanto tenga. También agradecemos a Misael, que nos acompañó el día de hoy también. Gracias a ustedes por la invitación, digo, aunque estuve un poco callado, pero es que es tu primera vez. Tímido el muchacho. Ya, y nos mostraste ahí tu cuarto, güey, ya, se ve chido. Sí. Con razón se inspira para diseñar. Hace lo que se puede. Y pues muchas gracias, Dino. ¿Te podemos seguir en Facebook, Twitter e Instagram? ¿Y cómo? Misael Cárdenas, nada más, en Facebook y en Insta. Bien, bien. Ahí te seguiremos. Y pues a Cari la pueden encontrar en... A mí me pueden encontrar en Facebook como Soy la Cari Loca. Y a Lalo lo pueden encontrar en... Ahí me encuentran aquí en su página Soy Chiva y Qué, Facebook, Twitter e Instagram. Twitter. Como La Locura Rojiblanca en Twitter y en Facebook. En Twitter. Ya próximamente tendré Twitter. Muy bien, y pues ya saben que a mí me pueden encontrar en mi página de Facebook, soy Angie Durán, ahí en Instagram, como soy Angie Durán también. Pues muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes, aquí en Soy Chiva y Qué. Ya no sé si vamos a estar ya en el estudio o vamos a seguir aquí, pero ya les estaremos informando. De todas formas, nos vemos el próximo lunes.
Gracias. Saludos a todos, amigos, y ya lo saben. Gracias. Arriba las Chivas. Bye. ¿Cómo se lo ve?